Bueno, los materiales que vamos a estar usando para este proyecto va a ser gancho del 2.5, estambre delgadito, es de lana, pero de una lana muy muy delgadita. Ya hice aquí mi cuadrito de medidas para saber cuántos centímetros tejes en la puntada. Como ves, va a ser una puntada muy fácil para esta blusa y este cuadrito nos mide 15 centímetros por 13 centímetros de alto. Quiere decir que la puntada va a ser de 15 para cada motivo. Entonces estos dos motivos nos están dando 15 también. Cada quiere decir que cada motivo en no total nos vienen dando 7.5. Entonces, si yo quiero tomar mis medidas, cuánto mido de cadera, si mido 100 y tengo 15, ¿cuántos centímetros debo de tomar? Entonces, aquí te va a aparecer más o menos una lista de cuántos centímetros tú necesitas. Si vienes tejiendo con un estambre delgadito, es lana, pero delgadita, algo así como un tipo angora, una angorita, así más o menos. Y ustedes ya aquí más o menos van a determinar cuánto es lo que van a hacer. Para mi medida, la que yo voy a usar, como siempre ya saben, siempre uso una talla extra large. Esta vez la voy a hacer igual. Entonces voy a tomar las medidas para empezar a tejer. Entonces, de aquí depende de ustedes cuántos motivos van a hacer dependiendo de sus medidas. Hagan siempre su cuadrito de contención para saber sus medidas y de ahí más o menos toman cuánto va a ser, porque supongamos que ustedes van a tejer con un estambre más grueso y tejen más flojito, a lo mejor esta medida a ustedes les da más grande, o viceversa, que tejan quizás con el mismo estambre pero tejan más chiquito, o decidan tejerlo con un estambre de cristal. Quizás también el cristal con una doble hebra les puede hacerlo el grosor de este estambre. Entonces voy a empezar haciendo 15 puntos para cada motivo y luego ahorita les digo cuántos voy a tejer yo en mi talla y ustedes así mismo vayan a hacerlo en la suya. Bueno, aquí ya te debió haber aparecido la tabla de medidas dependiendo de esta puntada que estoy tomando, es la extra large. Y ya de aquí, ya con mis puntos que yo puse, dependiendo de la tabla de medidas que he tomado, voy a empezar a tejer lo que van a ser 13 varetas, que con la vareta falsa que hemos hecho ya cuenta y llevaríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, una cadena, dejas un espacio sin tejer y sigues en la siguiente cadena. Vas a dejar 13 cadenas, un motivo de separación y empiezas con el siguiente motivo. Son 14 puntos más la cadena que están dejando extensiva, le está dejando en total de 14. Entonces vuelves a dejar espacio, con este va a ser nuestra separación entre motivos y vamos a tomar otra vez 13 varetas, tejiendo una vareta en cada cadena que se tejió de la vuelta anterior. Así que si eres principiante, no vas a tejer dos puntos juntos o separados, siempre tienes que dejar vareta tras cadena tejida. Entonces tejemos otra vez 13 varetas y hacemos cadena de separación. Y esta primera vuelta, así es como se va a llevar. Toda es varetas y cadena de separación. Entonces termino nuestra primera vuelta y vemos cuál es la que sigue en la segunda vuelta. Bueno, aquí ya terminé la primera vuelta. Para mi talla yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos. A la segunda vuelta
Vamos a hacerlo de esta manera. Todos los motivos los vas a tejer exactamente igual, tejiendo 1, 2, 3, 4 varetas y después 4 cadenas, dejando el espacio de 1, 2, 3 y en el tercer espacio pones una vareta, dejas un espacio sin tejer, en el siguiente espacio tejes otra vareta junta, que te queden unidas, 1, 2, 3, 4 y en la última vareta del motivo vuelves a poner otra vareta. Tejes una cadena extensiva para la separación y nuevamente vuelves a repetir el punto. Todos los motivos que hayas dejado tú para según tu talla, todos se van a tejer así. Entonces terminamos esta segunda vuelta para ver cómo vamos a tejer la tercera vuelta. Terminado la vuelta con una vareta en la orilla o palito, vamos a levantarla con 3 cadenas para simular nuevamente la vareta falsa y otras 1, 2, 3, 4 cadenas extensivas más para llegar al punto donde hemos dejado estos dos palitos juntos. Los vamos a tejer un medio punto en la primer vareta o palito y un otro medio punto en el siguiente. En total nos tienen que quedar 2 medios puntos en el centro. Tejes nuevamente 4 cadenas extensivas, vuelves a tomar el punto donde tienen los 4 varetas juntas y entonces vuelves a tejer, bueno, no juntas, 4 varetas nada más, y vuelves a tejer 4 varetas tejidas una sobre cada una de la vuelta anterior. Ahí está. Tejes una cadena extensiva y vuelves aquí el medio donde tienes esta casita o cuadrito. Le vuelves y haces la cadena extensiva para seguir formando este cuadrito aquí. Tejes nuevamente 2, 3, 4 cadenas y vuelves al punto del medio donde vuelves a tejer nuevamente 2 medios puntos. 1, 2, 3, 4 cadenas y renuevas nuevamente donde vamos a poner las 4 varetas, una sobre cada vareta tejida de la vuelta anterior. Esta puntada, amigos y amigas, es repetitiva. Simplemente vas a estar repitiendo el motivo las veces que sean necesarias, dependiendo de los motivos que ustedes hayan hecho. Esos son los que van a hacer. Repiten nuevamente la casita, vuelven a repetir nuevamente otro motivo, tejiendo 3-4 cadenas y tejiendo el medio punto. Y así como les digo, repetitivo vas a hacer esta tercera vuelta. Hacia esta fase, muy fácil que es, que les está pareciendo hasta ahorita, verdad que es una puntada muy fácil, muy ligera, muy fresca. Yo la estoy tejiendo con esta lanita, pero ustedes también la pueden estar tejiendo con algodón, si en la temporada que ustedes tienen les parece que va a ser calor, o simplemente vives en un lugar donde siempre tienes es fresco, a gusto, no necesitas estar cubriéndote del invierno. Entonces este tipo de blusas con estambre de algodón te quedaría muy bien, con cristal, con doble hebra, de hecho también con hilaza de doble hebra. Y si vives en temporada que hace frío, también la puedes hacer con una lanita más gruesa. Simplemente abajo te pones una blusa que la cubra y te calienta muy bien. Ya nada más te pones tu chaqueta y la verdad te luce en cualquier temporada. Entonces voy a terminar esta vuelta. Terminamos la tercera vuelta, como ven. Es un proyecto que va a ser demasiado fácil, rápido de tejer, y la verdad cuando la termine les va a quedar muy bonita, eso se los aseguro. Si no, me lo dejan en comentarios. Entonces vamos a tejer nuevamente 1, 2, 3 cadenas para hacer la vareta falsa. Vamos a empezar con el cuadrito, tejemos una cadena extensiva más y volvemos a tejer nuevamente las 4 varetas en el mismo espacio de donde se han estado tejiendo esta hilera de 4. Vamos a tejer una vareta en una sobre cada espacio tejido de la vuelta anterior. Y aquí llevamos 1, 2, 3, 4 hileras. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas ya nada más. Y aquí donde hicimos los medios puntos, sobre cada medio punto tenemos 2. Vamos a tejer 2 varetas más. Las vamos a separar también de una cadena para hacer ahora sí un punto en B. Recuerda que aquí tejimos 2 palitos juntos, 2 medios puntos, y aquí un punto en B separado de nada más de una cadena extensiva. Tejemos 1, 2, 3 cadenas. Nos vamos a donde quedó la vareta
tejemos la vareta, una cadena y volvemos a repetir el motivo tejiendo primero los 4 varetas que están aquí. Tres, cuatro, tejemos una, dos, tres cadenas extensivas, nos vamos al punto donde están los dos medios puntos juntos, tejemos una vareta, cadena extensiva, otra vareta, una, dos, tres cadenas, hacemos la casita, una vareta de extensiva y tejemos nuevamente el punto. Lo vamos a volver a repetir tejiendo 4 varetas juntas, bueno, no juntas, siempre digo varetas juntas, pero juntas serían si todas las metiéramos en el mismo espacio, más bien siempre así, más bien uniditas ahí. 1, 2, 3 cadenas, vareta en medio, cadena extensiva, vareta en medio en el otro espacio de medio punto, 1, 2, 3 cadenas. Terminamos el motivo con una vareta, lo separamos con una cadena y nos queda en medio una casita. Y volvemos nuevamente a repetir el motivo. Pues hemos terminado ya la 1, 2, 3, 4 vueltas. Vamos a volver a repetir la quinta vuelta como hicimos esta primera vuelta. Vamos a empezar a repetir los motivos. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas para hacer lo que viene siendo la vareta de la orilla. Y aquí hemos dejado 3 cadenas extensivas. Vamos a tejer una cadena, una vareta sobre cada cadena. Vamos a poner 1, 2 y 3 varetas en las primeras 3 cadenas extensivas. Luego vamos a tejer en este del medio que hicimos el punto B, vamos a meter otras 3. 1, 2 y 3. Luego en este espacio donde hicimos otras 3 cadenas, también vamos a hacer 3 varetas. Y bien importante que las varetas las tejas dentro de la cadena para que este motivo te quede bien bonito. Puedes hacerlo, lo podrían hacer nada más pasando la hebra por abajo de las cadenas y tejer los 3 medios puntos, pero en este caso no, porque es una blusa y las blusas, entre más bonitas dejes tu terminado, más bonito te luce y más prolijo. Entonces sí, trata de dejar, aunque te tardes un poquito más, con la práctica vas a ir más rápido, trata de dejar los 3 medios puntos dentro de las cadenas para que se te vea mejor. Entonces hasta aquí llevamos 3, 6, 9 varetas y con las 4 que tenemos aquí van a ser 10, 11, 12 y 13. Volvemos a tomar nuevamente las 13 que teníamos cuando empezamos el motivo. Hacemos cadena extensiva, hacemos el cuadrito que lleva el medio y volvemos a hacer exactamente lo mismo. En cada espacio de cadena vamos a estar dejando una vareta. Vamos a tomar 3 en las... Aquí van. 3 y otras 3 que vamos a dejar en el medio serían 6 y las 3 del otro lado serían 9. Es aquí llevo tejidas las primeras 2. Aquí ya serían otra vez 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Y con las otras 4 completas las 13. 10, 11, 12 y 13. Cadena extensiva para separar y vuelves a repetir exactamente toda esta vuelta como hiciste la primera.
Bueno, aquí ya hemos terminado lo que viene siendo el primer motivo. Vamos a volver a repetir este motivo nuevamente, pero lo vamos a tejer a la inversa. Aquí empezamos tejiendo el motivo con 4 y aquí lo empezamos tejiendo como que si fuera la orilla y dejamos los 4 al final. Eso le llamo yo inverso porque va a empezar a agarrar forma diferente nuestro tejido. Entonces la manera en que lo vas a tejer es de esta manera. Aquí empezamos con 4 varetas, ¿verdad? Pues bueno, vamos a empezar tejiendo las 2-3 cadenas para hacer la vareta falsa, luego una cadena para hacer la cadena extensiva y poder formar el cuadro, y nos vamos a ir a lo que viene siendo la primer vareta. Aquí no vamos a tejer las 4 varetas, vamos a empezar a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a dejar 1, 2, 3 espacios, y aquí es donde vamos a empezar a tejer una vareta. Dejamos un espacio y tejemos en el otro nuevamente otra vareta. Luego lo vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas, dejamos 1, 2, 3 espacios, tomamos los otros 4 varetas que tenemos y ahí sí ponemos las 4 varetas, una sobre cada una de la vuelta anterior. 2, 3 y 4. Como ven, vamos a volver a repetir el motivo, pero ahora tomándolo por el otro lado. Dejas la cadena extensiva, vuelves nuevamente, dejas el espacio de una vareta puesta y vuelves a empezar 1, 2, 3, 4. Cuentas 1, 2, 3. En la siguiente pones la vareta sin hacer cadena extensiva, dejas pasar un espacio, pones la otra vareta, que te queden dos varetas juntas, 1, 2, 3, 4, y tomas las 1, 2, 3, 4 varetas de la orilla para formar nuevamente las 4 varetas. 2, 3 y 4. Entonces vamos a volver a repetir esta vuelta igual, toda igual como lo estamos haciendo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y en el siguiente pones vareta, una cadena extensiva, uno, dos, tres, cuatro, y tomas las 4 varetas del final, vuelves a poner 4. Y eso es todo para la primera vuelta. Como les digo, van a estar repitiendo el mismo motivo que hicieron en la segunda vuelta, van a hacer la de medio punto y así van a estar repitiendo hasta que terminen el motivo, y cuando lo vuelvan a terminar lo vuelven a tejer inverso, vuelven otra vez a repetir las 4 en la orilla y así hasta que se vaya moviendo. ¿Se fijan? Como este motivo. Entonces vamos a terminar de tejer todos los motivos de esa manera hasta que lleguemos al área de la altura, más bien hasta donde hemos dejado la sisa, donde vamos a dejar la sisa para de ahí decirles cómo vamos a empezar a tejer lo que va a ser las mangas. Entonces repitan estos motivos así, cada que terminen el motivo alternen el lugar para que les queden los motivos alternados, así que los vamos a ir moviendo de un lado al otro. Cuando terminemos este motivo volvemos a empezarlo nuevamente como cuando empezamos al principio, terminamos y volvemos a repetir. Entonces dejo yo esto, tejemos hasta que lleguemos a lo que es la orilla de la sisa y les digo cómo vamos a empezar a hacer las mangas, los cuellos y cómo vamos a formar nuestra blusa. Bueno, aquí ya he llegado a la altura de donde voy a empezar a hacer mi manga. El largo que tú quieras para tu blusa va a depender de lo que tú lo ahora sí que de la cintura para abajo, el largo que tú quieras. Como ves, aquí ya se empieza a distinguir esta forma que empieza a tomar en la blusa. Empieza aquí en este tono que tengo como de colores difuminados, pues se nota un poquito menos, pero se ve hermosa. Miren, aquí ya empieza a formar, que va subiendo ahora sí como que si fuera escalerita. Lo que vamos a hacer para
cuando vayan en esta vuelta, que vayan a empezar nuevamente el diseño, es decir, relleno de vareta en todo lo que va a la vuelta, vamos a extender el equivalente a las 14 cadenas que equivalen a un diseño más. Es decir, que aquí ya empiezas tú a tejer nuevamente. Vamos a subir, a ver si son las 14. Bueno, aquí yo ya subí las 14 cadenas y voy a empezar a hacer el relleno de que me queden 14 cadenas, 14, hoy no más, 14 varetas, una sobre cada cadena con la que ustedes han estado trabajando para empezar a rellenar. Hacen 4. Aquí ya están las 14 varetas puestas una sobre cada una. Hacemos una cadena extensiva y nos vamos nuevamente al siguiente diseño y vamos a llenar nuevamente todas las cadenas igual. Acuérdense meter 3 varetas en cada cadena que se extendió. Vamos a dejar 3 en este espacio, otras 3 aquí en medio, tomando la vareta esta, la cadena de separación, otra vareta, llevamos otros 3, llevamos 6, otras 3 aquí, 7, 8 y 9, y aquí vamos 10, 11, 12 y 13. Entonces me preguntarás, ¿por qué este te quedó de 13 y este te quedó de 14? Porque lo vamos a dejar de punto de orilla, pero cuando estemos trabajando simplemente nada más vamos a tomar 13. Entonces vamos a poner una cadena extensiva, seguimos formando el cuadrito, que ese no se mueve de lugar desde que empezamos. Si lo ven, siempre va a ser este cuadrito, siempre va a estar. Vas a estar moviendo la forma de tejer el empiezo. Por ejemplo, aquí terminaste con cadena extensiva, vas a empezar con vareta y acá vas a terminar con cadena extensiva. Vamos a estar rotando para que queden alternados los puntos y a la hora que vayas a termines tu diseño se vea así alternado, y les digo, agarre esta forma para lo que va a lucir. Entonces vamos a terminar la vuelta igual, rellenando todos estos como les corresponden. Como les digo, a tomar lo que vayan a hacer 13 varetas, que es el motivo. Cuando nosotros empezamos, empezamos tejiendo lo que fueron 14 cadenas para motivo, pero porque estamos tomando la cadena para el cuadro, ¿recuerdan? Entonces termino esta vuelta hasta llegar a la orilla, que es nada más ser repetitiva y rellenar todos estos cuadritos nuevamente para ya seguirle tejiendo hacia adelante para llegar a lo que va a ser la forma del cuello. Bueno, ya tejimos todo lo que viene siendo esta vuelta, ya rellenamos todas las varetas, todas las cadenas de varetas. Entonces lo que vamos aquí va a hacer, vamos a hacer lo mismo, vamos a tejer a ver, aquí ya queda formada la parte del cuadrito. Entonces no va a ser necesidad de tejer las 14 cadenas, simplemente vas a tejer 13 para lo que viene del otro motivo de acá. Entonces haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y así también ya hiciste aumento para otro diseño más para que te ayude a formar la manga. Vamos a voltear nuestro proyecto y vamos a empezar la vuelta. Ahora, en esta vuelta nosotros terminamos de rellenar todo lo que viene siendo. Aquí en esta vuelta no vamos a empezar rellenando, vamos a empezar haciendo ya lo que viene siendo la vuelta. Entonces, en este diseño terminamos nosotros con varetas. Quiere decir que en este diseño que vamos a seguir, tenemos que empezar con líneas extensivas para que quede de este lado y sigamos haciendo esta forma geométrica. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Fíjense bien, estas cadenas son las que vamos a contar. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4. Y en la quinta cadena vamos a poner
una vareta. Así tal cual. Hacemos una cadena extensiva y hacemos, dejamos pasar una cadena y en la siguiente cadena ponemos otra vareta. Una, dos, tres, cuatro cadenas y buscamos 1, 2, 3, 4 y aquí empezamos a poner las cuatro varetas que corresponden. 2, 3 y 4. Llegamos a la orilla, cadena extensiva, llegamos a la siguiente orilla y volvemos a hacer lo mismo, dejamos 1, 2, 3, 4 y repetimos el proceso, dejamos 1, 2, 3 y en la cuarta ponemos vareta, dejamos pasar una vareta, tejemos 1, 2, 3, 4 y tomamos las últimas 4 varetas para seguir haciendo el motivo. Entonces ya a partir de esta vuelta, pues entonces vuelves a repetir los motivos tal y como va quedando, para que volvamos nuevamente a repetir el diseño, pero ahorita ya vamos ya en el área de la manga. Entonces vamos a tejer varias vueltas. Lo que sí es que vamos a dejar el cuello como tipo ojal, entonces vamos a, cuando nos falte como un diseño antes de terminar nuestra parte de la manga, les voy a enseñar cómo formar el cuello. Entonces vamos a terminar esta, a ver, aquí estoy equivocada, aquí empezamos con cadenas, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3 y en la cuarta pongo la vareta, dejo pasar una vareta y en la siguiente pongo otra vareta, 1, 2, 3, 4, tomo las cuatro últimas varetas y ahí mismo pongo una vareta sobre cada vareta de la vuelta anterior. Una cadena extensiva, 1, 2, 3, 4. Y es de lo único que se trata el diseño, de estar alternando los motivos para que forme esta forma que se va a ver muy bonita en el diseño, ya que una vez que la tengan terminada. Como ven aquí mi estambre, yo lo estoy tejiendo con un estambre matizado, me está dando varios tonos de verdes, entre color beige y color más cremita. Entonces tú la puedes tejer de un solo color, se te va a ver hermosa. Entonces, o si quieres escoger colores matizados como lo estoy haciendo yo, o difuminados como también le llaman, ya eso ya es parte de tu diseño. Acuérdense, uno les da las ideas, ustedes hacen sus propios diseños. 1, 2, 3, 4 y así vamos a ir hasta repetir esta vuelta y todas las demás que van con el diseño. Solamente son tres vueltas a partir de que hemos rellenado. La cuarta vuelta vuelves a rellenar, vuelves a repetir el diseño, simplemente alternas la manera en la que tejes. Entonces terminó hasta llegar al cuello, el área del cuello, para decirles cómo lo vamos a formar. Entonces vamos a tejer hasta esa altura. Bueno, aquí yo ya he llegado a lo que necesito para la altura de mi manga. Habíamos empezado con 8 motivos para lo que es el ancho de mi blusa. Y con los aumentos que hice para lo de la manga me quedaron de 10. Entonces voy a tomar 3 motivos, lo que viene siendo 1, 2 y 3. Y le voy a poner un marcador para señalar lo que va a ser el área del cuello. Lo mismo que es para el otro lado. Si las tejiste con 10, separa de 3. Si va a ser una talla más grande y le vas a hacer un cuadrito más, obviamente te van a dar 4 o más chica, dependiendo de la talla que hayas elegido. Ahora, aquí es donde terminé mi vuelta
y aquí tengo mi hebra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que voy a empezar a tejer nuevamente los motivos 1, 2 y 3. Me voy a regresar para hacer los motivos para dejar esta área que he dejado dividida sin tejer. Voy a subir hacia ella tejiendo 4, tejiendo nada más 1, 2, 3. Hago 4 vueltas hacia arriba. Vamos a cortar la hebra y vamos a tejer 1, 2, 3 vueltas, digo 4 vueltas más en estas 3 motivos que tenemos del otro lado, hasta que tengamos 4 motivos por los dos lados, dejando esto sin tejer. Entonces nada más es cuestión de seguir tejiendo. Como les digo, no va a ser nada complicado, no necesito estárselos tejiendo, porque para estas alturas nosotros ya tenemos bien dominada la puntada y ya también ya tenemos las indicaciones y las medidas. Como les digo, cada talla depende de cuántos motivos tengas. Trata de que los motivos te queden con pares, y no con nones, para que los puedas dividir bien. Entonces vamos a terminar estas 4 vueltas que voy a hacer en estos 3 motivos nada más por cada lado, y cuando ya los tenga tejidos, vamos a ver cómo seguimos. Bueno, aquí ya he tejido por los dos lados 1, 2, 3 motivos, y cuando quedé en el cuarto motivo nada más queda en la segunda vuelta de lo que va a ser este motivo donde va el cruce que va con estas cadenas extensivas. Igualmente lo tengo por el otro lado. Como ven, aquí se le hizo llegar hasta ese nivel donde les estoy diciendo y se le cortó la hebra, y en este otro lado también he llegado ahí, pero aquí no le he cortado la hebra porque con este me voy a regresar. Entonces la manera que vamos a hacer ya para terminar de finalizar el cuarto motivo que necesitamos, después de que hemos señalado el área de lo que va a ser el cuello, va a ser esta. Vamos a regresarnos la tercera vuelta igual como se ha tejido hasta ahorita, tomando el mismo diseño. Acuérdense que lo bonito de este diseño es repetir el mismo, pero hacerlo alternado para que luzca bien. A ver, aquí levanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y... A ver, aquí no son 7, son 6 nada más. 6 cadenas y hago la puntada como va, lo que es vareta, cadena, 1, 2, 3 cadenas. Muy bien, una vez que ya he terminado la tercera vuelta, voy a unir nuevamente con una cadena extensiva hasta llegar nuevamente a la orilla para terminar la tercera vuelta aquí. Si vamos a hacer exactamente lo mismo que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4 motivos, entonces si cada motivo me quedó de 14, en 2 serían 28, en 4 serían 56 cadenas. Entonces eso es lo que yo voy a tejer, 56 cadenas, para poder llegar al otro extremo de la blusa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora bien, déjenme contarles un tip. Aquí ya tengo yo tejida los 4 motivos, bueno, las 56 cadenas para los 4 motivos, y lo voy a poner aquí al principio de donde hice mi marcador, hasta donde voy. Si estiro bien la cadena, se van a dar cuenta que les hacen falta 2, 4, 6, 8 puntos exactamente para llegar ahí. Se los vamos a aumentar, y cuando hagamos la separación de una cadena para hacer el cuadrito, en vez de hacerlo de una cadena, lo vamos a tomar de 2. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es que regularmente cuando uno empieza a tejer nuevamente con cadena, aquí están los 8 puntos, las 8 cadenas, perdón, esto se tiende a encoger porque nuestro tejido queda más flojo que cuando empiezas con cadena. Si han notado, siempre en los principios quedan más ajustados. Entonces sí, aquí estiro un poco la cadena porque cuando lo vayas tejiendo esto se va a estirar. Entonces ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer.
Ya una vez que llegamos aquí a la orilla, vas a volver a tejer nuevamente el punto como lo estás haciendo aquí del otro lado. Tomas y empiezas nuevamente a la unión tejiendo la vuelta como corresponde. Lo único que tienen que tomar en cuenta para que les pueda quedar la vuelta perfecta, que no les quede volteada, quiere decir que si tú terminas de esta área, en este lado, dentro de lo que va a ser el cuello de la blusa, el otra parte teje la contrario, como va, así como va la vuelta, porque por ejemplo aquí terminaste y te regresaste hasta hacer las tres vueltas, cortaste la hebra, aquí se nota. Entonces, en vez de empezar de la orilla, empezamos de como iba la vuelta antes de terminarla, de adentro hacia afuera. Y de esa manera, cuando vayas a hacer las uniones, te van a dar perfectamente las uniones como van, sin necesidad de que vaya que cambió la vuelta. Entonces, nada más es terminar la vuelta así. Y otra cosa importante, si vas a hacerla con estambres como el mío, que está así como difuminado, si trata de que los colores que tienes te queden igual. Por decir, aquí yo terminé de tejer este verde y en cuanto lo terminé empecé a tejerlo acá para que se me quedaran igual, porque ya se me estaban acabando. Cuando empecé este color que me dio más, tiene más hebra, pues entonces ya no me preocupé tanto. Aquí sí ya empieza a cambiar, pues ya no me preocupo, porque va a seguir la secuela de los colores tal y como se presenten en toda la parte de la espalda. Entonces vamos a terminar esta vuelta. Vamos a empezar la otra, donde empezamos a rellenar todos los espacios. Bueno, aquí ya terminé la cuarta hilera. Ahora sí, que necesitábamos 1, 2, 3, 4. Entonces aquí nos encontramos con esta cadena extensiva que hicimos. ¿Se acuerdan que hicimos dos cadenas extras? Va a haber 8 cadenas extras de los que piden. Entonces vamos a hacerlas aquí, dos cadenas. Vamos a dejar pasar 1, 2. Y en el tercer espacio, antes dejábamos nada más una cadena de extensiva, ahora vamos a dejar dos para empezar a poner las varetas que van del motivo, que en este caso son 4 por cada motivo, y vamos a tejer 4 motivos separados de 2 cadenas extensivas nada más por la parte de abajo. Por la parte de arriba no, vamos a dejarlas igual. Entonces yo creo que aquí me equivoqué. Teniendo las dos cadenas, nada más vamos a tejer una cadena extensiva normal como vamos, pero así aquí en la parte de donde dejamos las cadenas, sí vamos a dejar dos cadenas de... Sí vamos a dejar dos cadenas. A ver, déjenme contarlas bien, es 1, 2. Ahora sí. Y aquí ya hacemos las 14 varetas que necesitamos para el motivo. Hacemos 3. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tomamos una sola cadena y de la parte de aquí abajo tomamos 2 para hacer el siguiente diseño, y así lo vas a hacer hasta tomar tus 4 diseños en estas cadenas extensivas, para seguir nuevamente en la que sigue hasta terminar a llegar a la orilla. Entonces déjenme hacerlo
y ahorita vemos cómo vamos a seguirle para seguir haciendo esta blusa. Bueno, aquí ya pueden ver cómo nos quedó un cuadro, más bien un rectángulo, es lo más correcto. Nos quedó un rectángulo para lo que fue el área del cuello. Ya se dan cuenta que no vamos a tener uniones en la blusa. Simplemente ya esta parte nos quedó como parte de lo que es el cuello. Ahora lo que vamos a hacer es tejer exactamente como tejimos el área de la manga. Vamos a repetir nuevamente, nos vamos a regresar. Es como que si vamos en esta vuelta y ahora vamos de arriba hacia abajo. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4 motivos a partir de aquí, antes de hacerle la disminución nuevamente a que nos queden a 8 motivos. Vamos a disminuir un motivo por cada lado hasta que nos queden 8 y vamos a repetir todas las vueltas que necesitas tú para lo que ocupaste tu otra área para el largo de tu blusa. Entonces, como ves, ya de aquí ya no va a ser nada complicado. Voy a llegar hasta los 4 que tenemos aquí para ayudarte a decir cómo puedes disminuir tu motivo y que te quede también perfecto para que no tengas ningún problema a la hora de seguirle cuando vayas a tejer con la parte baja de la blusa. Entonces termino hasta ahí y regresamos. Bueno, aquí ya hemos llegado a lo que viene la sisa. Como ven, ya se tejieron las mismas vueltas que se tejieron por la parte de enfrente, son los mismos motivos, perdón, que se han tejido por la parte de atrás. Queda exactamente igual. Como notan, no dejamos ninguna unión, todo siguió corrido. Entonces ya lo que nos hace falta aquí es terminar la parte baja de la blusa. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Para hacer aquí la sisa, hicimos aumento de un motivo. Ahora aquí en este lo vamos a disminuir. Acabo de terminar la vuelta y la acabo de cortar. Entonces lo que vamos a hacer es empezar los motivos dejando pasar este, empezando desde aquí, y también cuando terminamos dejamos un motivo sin tejer para tomar nuevamente los 8 motivos que teníamos para terminar el largo. El largo que yo le dejé de enfrente fueron 12 motivos, entonces voy a tejer 12 motivos más aparte, ya disminuyendo estos dos de la orilla para tener ya la blusa, y al último ya nada más cerrarla y darle las terminaciones que necesita para el cuello y las mangas. Bueno, aquí ya quedó terminada toda la pieza. Como ven, ya después de que tejimos la área de disminución, la aventajamos y tejimos las 12 vueltas que necesitaba, de los cuales aquí ya en esta parte ya tengo unida un lado de la blusa, y en este lado de la manga ya le hice una terminación con relieves. Entonces es todo lo que va a llevar de terminaciones después de las uniones. La unión va a ser muy fácil, y un consejo que yo les doy para que sus piezas queden bien terminadas. Obviamente vamos a voltearla por la parte del revés para poderle cerrar. La puedes aquí ya unir tú con el mismo gancho del crochet, o quizás también con la hoja estambrera. Eso ya, la unión ya depende de cómo tú te sientas más cómoda en realizarla. Nada más que yo les voy a recomendar que cuando llegamos a cerrar aquí esta área, traten de que sus motivos queden motivo con motivo. Por decir aquí, miren, terminamos con esta línea donde están todas las varetas. Entonces aquí estamos con esta misma línea. Vamos a empezar aquí y luego de ahí vamos a estar uniendo todas las líneas que concuerden todas con varetas para que les queden bien ahora sí que la unión bien terminadita. Y una vez que ya las tengas terminadas, entonces vamos a hacer la terminación, como les digo, del otro lado. Acá está, con el que se hizo el punto del relieve. Para la parte del cuello que ya está terminada, también lo vamos a hacer igual con punto de relieve, pero lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, para hacer la terminación del cuello y de las mangas y de la parte de la base de la blusa, vamos a hacer los puntos en relieve. Vamos a tejer la primera vuelta simplemente tejiendo puras varetas. Aquí ya introducí mi gancho, voy a hacerla con cadena doble, ahí está, y voy a tejer 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas para hacer la vareta falsa,
y en cada espacio que me quedó de varetas voy a meter la primera vuelta tejiéndola completamente pura vareta, para después en la segunda y las demás vueltas vamos a platicar lo que van a ser los puntos en relieve. Entonces así ustedes mismas también hagan esto alrededor, y no importa, por ejemplo, como aquí que nos quedaron estas formas en cuadrada, de todos modos tú síguelas uniendo para que te quede enredor. Simplemente que aquí vamos a meter una vareta en medio y o una vareta en la orilla, o dos varetas juntas aquí en este mismo espacio. La segunda vuelta para hacer el relieve vamos a levantar tres cadenas y vamos a hacer lo que va a ser el relieve derecho, que se hace haciendo una lazada, y en vez de meter la vareta normal la vamos a meter por abajo de la vareta de la vuelta anterior. Vamos a sacar la hebra y vamos a hacerla dos sacadas. Haces la vareta, pero la haces sobre la vareta de la vuelta anterior. Vamos a hacer otro punto en relieve. Este va a ser en revés. También haces una lazada y en vez de pasar el gancho por la parte de abajo, ahora te vas a ir por la parte de atrás y lo vas a hacer pasar por encima, pero de la parte de atrás, o por la parte de abajo de que se vea el gancho, así como lo ven ustedes. No quiero hacérselas muy difícil en la explicación, pero es lo más fácil. Solamente metes el gancho por la parte de arriba para que te quede esto sobresalido. Ojo, se le llama relieve porque queda sobresalido del tejido, y el por la parte de atrás simplemente lo regresas, el gancho lo metes por adelante uno, y el otro lo metes por la parte de atrás, por la parte de adelante, tomando la vareta por abajo, tejiéndola por abajo, para que así podamos formar los relieves. Así vas a repetir este proceso del relieve, que lo único que cuenta es hacer la vareta normal, pero simplemente tomando esta técnica de tomar las varetas, no sobreponiéndolas, sino poniendo el gancho por abajo de ellas para poder lograr este diseñito. De esta les vas a poner 5 vueltas a las mangas, al cuello, y si tú quieres a la parte de que hicimos del principio, de cuando empezamos, para que le des terminación. En mi caso yo no se lo voy a poner, nada más se lo voy a poner a las mangas y al cuello. Ya esta blusa ya está cerrada, ya estoy terminándola completamente, y eso es todo lo que se va a hacer respecto a la decoración de la blusa. Y con esto ya terminamos casi nuestro proyecto. Entonces termino todo, la pongo para que la vean ya terminada y poder sacar la foto de la miniatura. Entonces miren, es una cosa tan bonita que luce cuando hace 5 vueltas. Esta ya es la parte del cuello ya terminada, y la otra manga pues también ya se las mostré. Entonces termino y nos vemos en un ratito. Bueno, así es como quedó la blusa ya terminada. Quedó como un blusón, quedó largo. Bien, te lo puedes poner con unos leggings si lo prefieres, o si la puedes dejar más corta para que sea una blusa normal. La combinación de colores se fue porque el estambre que agarramos fue matizado o difuminado, y esos son los tonos que nos dio. Pero la terminación y todo lo demás quedó completamente de punto relieve en revés y en derecho, como para hacerlo como de resorte. Es una blusa muy bonita, muy acorde a la temporada ahora que viene de otoño. Y pues hasta aquí vamos a dejar este video. Regálame un dedito arriba si esta blusa te ha gustado, ayúdame compartiendo, y sobre todo no te vayas sin suscribirte de mi canal. Búscanos en las redes sociales, en Facebook Tejiendo con Lulu y Tejiendo con Lulu y Amigas, Instagram también como Tejiendo con Lulu, y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.